Hace muchos años, digamos, una iniciativa, un profesor mío estudiando la carrera de sommelier. En la carrera de sommelier se ven muchas temáticas. Se Ajá. ve queso, té, vino, Claro, bueno, sí. vinos, Sí. obviamente. Eso. Y un geólogo y enólogo me dijo, ¿por qué no encarás el tema del agua que te interesa tanto? Y bueno, empecé a relacionarme con gente en Europa, con gente en Estados Unidos. Sí. Ingresé en distintos circuitos y bueno, empecé a catar aguas, a ser jurado de cata internacional. El agua, digamos que a veces resulta extraño el tema de sommelier de agua. Por El eso agua se te puede pregunto, catar. ¿hay muchos tipos de agua? Porque, bueno, uno es, digamos, creeríamos que todas las aguas son iguales. Bueno, por ahí sabemos que hay distintas durezas en las aguas, pero es lo único que te puedo decir que escuché, ¿no? Pero hay distintos tipos de aguas. Sí, claro. En principio uno puede hablar de las aguas minerales naturales y las aguas mineralizadas, al margen de las aguas potables, las aguas envasadas. Las aguas minerales naturales se envasan en la surgente y lo que son las aguas mineralizadas se le agregan minerales, puede ser un agua potable con agregados minerales o un Ah, agua mira. mineral natural con agregados minerales. Esa ya es una clasificación que tienen las aguas. Y después hay de baja mineralidad, de media mineralidad, de alta mineralidad. Eso también varía dependiendo del total de sólidos disueltos en el agua. Ahí es donde reside la diferencia y después los minerales que nos encontramos. El agua tiene cationes, tiene aniones. Eso es lo que hace distinta a las aguas. O sea, Claro. digamos, los minerales que tienen su rotulado. Claro. Bueno, y también me gustaría saber cuántos tipos de aguas en el país podemos encontrar. En principio, las aguas de Argentina, en general, las de En general. Mendoza, hay en Misiones, hay en Chubut, hay en Salta, en distintas provincias tenemos aguas de buen nivel. Sí. Son de baja mineralidad, para decirlo así. O sea, tienen menos de 700 de total de sólidos disueltos, 700 miligramos por litro en sólidos disueltos. O sea, son de baja mineralidad. No es como en Europa, algunos países europeos tienen aguas de 2.000, 3.000 miligramos de sólidos disueltos en el Wow, agua. un montón, Que incluso bastante. eso, ahí ya no sería recomendable esto de los 2 litros, ¿no? Que sería mucho Claro, imagínate acá. todo el sodio. Claro, no, acá en Argentina no hay problema con eso. Yo siempre digo, no, no hay problema en relación a la cantidad de sólidos Sobre disueltos. todo en Así que. Argentina, que viste que hay una alta tasa de hipertensión, ¿no es cierto? Claro. Pero él hablaba, por ejemplo, leí Horacio que decías que no tenemos el hábito del consumo de agua mineral nosotros, ¿no? Como No, estamos acostumbrados. pero digamos que eso siempre va cambiando y afortunadamente a favor, porque digamos que aumentó el consumo per cápita en Ah, algún bien. punto y bueno, la gente con esto del tema gourmet fue inclinándose a buscar calidad, la gente mira las etiquetas, incluso del agua estoy hablando, ¿no? Sí, Sí. sí. Se ve eso, así que está bueno que digamos que la gente empiece a Está bueno preocuparse. que empecemos a mirar un poco las etiquetas del agua también, Totalmente, ¿no? Y totalmente. el agua, digamos, el agua de grifo, el agua de la canilla, digamos, ¿qué tan saludable puede ser? Porque hay Bien. gente que no le gusta el agua mineral, no, o sea, el agua comprada, digamos, y dice, no, yo prefiero tomar el agua de la canilla. Bien, depende, eso depende de cada región. Claro. No es lo mismo en una provincia que en otra, no es lo mismo en una ciudad que en otra, en la misma provincia. Eso Claro. varía en la potabilización. Todos los procesos de potabilización son diferentes en los lugares, no son exactamente iguales por lo mismo. A ver, yo tomo agua de la canilla, no tengo problema en tomar agua de la canilla. A ver, tomo muchos litros, tengo 3 litros capaz por día. Pero digamos que si uno apunta a lo sensorial, al tema organoléptico, y seguramente algún prejuicio puede tener por el tema del cloro, digamos, en algún punto. En lo sensorial, en la cuestión de sanidad, en algún punto no tiene ningún problema tomar agua de. Mientras que la Claro. potabilización esté bien hecha, Exacto. Ese es el no punto, debería ¿no? haber Es ningún el punto. problema. No, y con respecto al agua de Misiones, ¿no? Acá de la provincia de Misiones, ¿qué le faltaría un poquito a nuestra agua? Yo en principio sé que hay distintas regiones que tampoco son, hay que, digamos, en algún punto generalizar,
Pero tienen agua importante, tienen suelos diferentes, Misiones. Claro, Misiones tienen suelos que sí. son basálticos, en principio son suelos en los que el agua escurre mucho, ¿no? Y escurre mucho y se va a los arroyos, o sea, se pierde mucha agua en principio. Una a veces piensa que las aguas de Misiones, por tantas precipitaciones que tienen muchas veces, anuales, digamos, en algún punto, tienen un proceso de escorrentía que circulan y sin embargo se desplazan. Claro. Y mucho cae en vegetación, cuando uno ve el mapa de Misiones completo, cae en vegetación y se evapora y no llega al suelo. Por eso a veces también hay problemas de sequía, ¿no? O sea, también se preocupa. Pero bueno, tienen un agua muy reconocida, Misiones, que es un agua mineral natural que es muy buena, la verdad. Y yo siempre la recomiendo porque es un agua con baja mineral, bastante baja mineralidad. Y a nosotros hablo como escuela ahora, nos sirve como para el té, ¿no? Porque digamos que en algún punto un agua de baja mineralidad, de buena baja mineralidad, es como que le al té lo enaltece porque le está dando todas las características que tiene que tener un té, una hebra de té, ¿no? Ah, mira. Ah, mira, qué interesante. Así que no hay que sacar de la canilla para hacer el té. Lo No, correcto sería el agua hacer mineral. con el agua de sí. Sí, nosotros usamos así en la escuela. Pensemos que en la escuela tenemos té gourmet, ¿no? O sea, té Sí. artesanal, digamos que no es té, no es porque el té industrial no sea bueno, pero digamos que el té artesanal que usamos, el té gourmet, lo infusionamos directamente con agua mineral natural. Claro, Claro. lo que permite es poder apreciar El mejor el sabor, sabor del té, claro. ¿no? Exacto. ¿Qué tanto de verdad o de, digamos, o no es que el agua es insípida, Qué buena esa. Eso incolora nos vendieron en la escuela que era así. El agua insípida, incolora, inodora, te decían. Así que como las Exacto. Las características. 3 I. Bueno, lo tuve que desmitificar un montón Mito de veces. o realidad. Realidad. Eso. Sí. No, es un mito, es un mito. Es A un ver, mito. un agua mineral, vamos a suponer un agua mineral natural o mineralizada incluso. En principio, si tenemos que pensar en colores, son incoloras, Sí. son transparentes, son límpidas, Sí. vamos a decirlo así. En cuanto a lo inodora, en general, la mayoría de las aguas no tendría por qué tener algún aroma. ¿Por qué? Porque es agua, incluso hay algún que otro agua de mucha mineralidad en Europa que puede tener algún aroma, pero perdido por ahí. Así que en esas dos coincidiría. Lo de insípido, no. O sea, insípido está determinado por esto que les decía recién, los cationes, los aniones. Claro. Tiene que ver con el recorrido del agua, por dónde circula el agua. O sea, el agua circula en caídas de vertientes, en cualquier tipo de llanura, circula por entre piedras, poros, estructuras, y digamos que va adhiriendo distintos minerales. Eso es lo que ocurre básicamente. Hay dos aguas de Mendoza que son un clásico, están muy cerca Sí. una de la otra y Sí. son distintas y tienen distintos minerales. Eso son lo que da característica, sobre todo en sabor, sobre todo en sabor. Ahí está el tema de que no son insípidas, Claro, que cueste es otro totalmente. tema. Sí. Bueno, qué interesante esto realmente Sí. de poder ¿Verdad que? saber que hay muchas características tiene el agua y que no todas son iguales. Bueno, pasemos No. un poquito, Horacio, a hablar un poquito de que también sos sommelier de té y que justamente venís la semana que viene, vas a estar acá en Posadas porque está la Expo Té, entonces vas a hacer dar algunas charlas en la Expo Té, hacer catas, contanos un poquito y de qué se trata esto de todo el mundo del té. Y de los tés tan especiales y tan gourmet de los que vos Sí. Sí. Muy interesante lo que se va a dar en Misiones, en la Expo Té. Es la segunda es vez que la se hace. segunda, sí. Exacto, sí, se hace en el Parque del Conocimiento. Se van a dar una serie de charlas muy interesantes porque digamos que se atraviesan distintos temas, como todo evento así, ¿no? Pero digamos que en relación al té gourmet se da mucho. Nos toca hablar nosotros. Mi señora Analía va a hablar sobre la parte del código alimentario. Claro, Yo porque voy a Analía es nutricionista y sabe un montón aplicando a la parte alimentaria justamente, ¿no? Exacto, que tiene mucho que ver, ¿no? Porque el té Sí, por mucha gente tiene supuesto. problemas con Es el un té. alimento, el té es un alimento. Por eso, es un alimento. Y a mí me va a tocar el tema básicamente de presentar, que ya fue presentado el año pasado, ¿no? El libro del té gourmet argentino. En algún punto tiene que ver, la charla mía tiene que ver con qué es esto de gourmet, ¿no? ¿A qué apunta lo de gourmet?
gourmet apunta a algo más sofisticado, digamos, en algún punto, poca cantidad, mucha calidad, en principio en los procesos de producción de los productores de té y también en el consumo, o sea, no nos quedemos solamente en la producción, sino también en el consumo. Nuestro, acá está el libro, Ajá, ah, hago qué lindo. Qué un lindo, poco sí. Sí. de chivo. Excelente. Sí, por supuesto. Vamos a aprovechar. Y no, bueno, nosotros acá en Misiones tenemos la yerba mate, pero también tenemos plantaciones de té y producciones de té. Sí. Así que, y como todas las cosas, también como en el mundo del vino, hoy hay mucha gente que le gusta y aprendió a tomar, a beber y a degustar té, diferentes tipos de Sí. té, que no se conforma con un té negro No. en saquito común, ¿no? Que va por lo gourmet, por lo, cada vez tiene, va siendo como más, Con digamos, las más fusiones de té las también. infusiones, pero mucho más buscar cosas más raras, Negras, por más así decirlo, estilizadas. ¿no? Claro, este hecho de buscar té negras, que es distinto, ¿no? Porque antes se tomaba el té, incluso se lo hablaba del tema para la salud, un tecito, Sí, que un te tecito y ya está. Estabas con hacías algún síntoma y te de hacían un hierba y tecito. sí. Les digo, estoy viendo otra inquietud esta porque en Posadas, el otro día, el 25, eso va a ser el 24, lo de la Espota del 25, voy a estar en el Hotel Bambú de Sí. Urbano y ahí vamos a hablar del té gourmet argentino. Se van a catar todos ustedes en exclusiva de té gourmet argentino, los mejores té de Argentina. Bueno, así que el Entonces, que quiera hacer esa cata de té puede comunicarse al Hotel Bagú de la ciudad de Posadas bueno, y ahí claro. acceder para poder, Sí. digamos, hacer la cata, que bueno, eso tiene un costo, por supuesto. Y las charlas en la Expo Té son entrada libre y gratuita, así que pueden ir a escucharte. Va a haber Hola. productores del Sí, va a haber, por supuesto, como es una Expo Té, va a haber un montón digamos, de productos productores. y se pueden Sí. conocer. Así Están que. especialistas, productores, tea blenders, sommelier, o sea, hay digamos una gama Claro, todo lo Todos los relacionado profesionales, con el toda la mundo del cadena del té, qué mundo. El mundo bueno. del té, sí. Bueno, fíjate que la semana pasada, el fin de semana pasada, tuvimos acá el Malbec de Selva, que fue todo el mundo del vino, ¿sí? Sí. Sommelier, enólogos, o sea, enófilos, como digo, y la verdad que fue un evento hermoso. Y eso gracias a Dios, hoy en Misiones, en Posadas, estamos teniendo estas cosas que nos gustan y que a veces nos queda un poco lejos para ir. Ustedes en Buenos Aires tienen mucho de esto. Entonces, acceder a esto es una oportunidad para todos. Entonces, está buenísimo. Por eso queríamos tenerte, Horacio, y que nos cuentes de qué se trata, lo que haces y bueno, y que la gente aproveche, ¿no? A todo el Sí. público. Digamos que está bueno y aplaudo esto de que la gente se empiece a vincular, relacionar más con lo gourmet. Y no estoy hablando solamente del té gourmet, sino con el vino, con la comida Que incluso, está y con todo relacionado con lo sensorial, con todo lo lo. Porque no, yo el otro día hablaba con Analía justamente y nos despiertan tantas cosas estos productos Sí. como el té, el café, el Aparte la vino, experiencia es la distinta, ¿no? experiencia y uno El se conecta con disfrute. emociones, con recuerdos, podés juntarte con amigos y compartir y despertar cosas, que no es solamente tomarte una taza de té, Exacto. no, va más allá de eso. No, es disfrutarlo. Por eso yo siempre recomiendo, incluso con un vino también, que se disfrute, no que se beba. O sea, Claro, el eso es que lo que. se Bueno, en degustar. este programa, esta mesa de sommelier surgió para esto, para informar a la gente y tratar de que la gente comience a disfrutar, o sea, De la a bebida. beber el vino con disfrute, degustando, catando, probando un montón de cosas. Bueno, por supuesto, también Animándose también a todo lo nuevo. a todo lo Y que nuevo. el té también tiene muchas facetas nuevas que todavía mucha gente no se anima a explorar. Y bueno, esto es una buena oportunidad Por eso, sí. Así para que, enterarse si de. sí, es la segunda edición de la Expo Té, fue porque realmente la Porque tuvo primera éxito la ya tuvo primera, tal éxito, ¿no? cual. Bueno. Sí, totalmente. O sea, mucha gente que se acercó, digamos. Y las consultas, recibimos consultas, pero es increíble, incluso de Misiones. Aprovecho para decirles, si hay gente de Misiones que quiere estudiar el curso de té, tenemos cursos online, Ah, porque siempre buenísimo. Ah, buenísimo surgen eso. preguntas. Y hacemos cursos online, nos visitan o nos preguntan a nuestro Instagram, Instituto Guión Bajo de Té, ahí nos encuentran y nos pueden preguntar, lo que sea. Yo tengo mi Instituto Facebook guión bajo también. del té, así se llama.
Instituto-del-té. Yo tengo Bien. mi Facebook también, que lo uso también como para difundir actividades de sommelier. Bien. Y digamos que en algún punto está bien, que por esta cuestión que decía recién, las consultas, está bueno que la gente se acerque, ¿no?